los estudios, y como ustedes pueden ver, el dictamen es muy extenso, es muy analítico y muy minucioso. Entonces, obviamente había que hacer algunas correcciones en el caso de las propuestas. Yo misma hice alguna sugerencia que fue aceptada por la comisión. Entonces, ahorita estamos en el proceso de receso para que adecúen el punto de acuerdo y pudiéramos ser más claros al respecto. Es muy importante que los ex servidores públicos de la 12ª administración puedan dar puedan darnos sus puntos, ¿no? Y poder esclarecer a lo más posible lo que se hizo con el erario público. Hay situaciones, cuando hablan del ramo 33, pues no son situaciones menores, se habla de muchos millones de pesos. Gobierno federal, además. Además, gobierno federal, además auditorías que están en proceso, que finalmente tendrán que llegar a su fin, y entonces nosotros conoceremos, ya no nos corresponde, a nosotros nos corresponde conocer el dictamen de esas auditorías, y en base a eso seguramente procederán las instancias correspondientes. En cuanto a la comisión de entrega-recepción, pues ser claros en lo que recibimos y que quede bien clarito en el acta que recibimos qué es lo que no encontramos de lo que sí se dijo que teníamos, y que bueno, vengan a comparecer los que tengan que hacer. Si proceden, para eso están las instancias. La comisión tiene un asunto importante aquí, que en este caso pues es una comisión mixta especial. Está la Contraloría, que va a hacer su trabajo. Yo creo que ya lo ha venido haciendo muy bien. Y ya con los elementos que otorga el Cabildo en este momento, pues tendrá un punto de partida que también marca tiempos, ¿no? Y que también marca, sobre todo, puntos muy, muy sensibles. Yo hacía una referencia al Instituto de la Discapacidad, que, insisto, hablamos de recursos federales, municipales, pero cuando hablamos de afectación y de inventar nombres y de inventar acciones por gente que tiene tanta necesidad, no, ahí sí no. Ahí sí tenemos que anteponer la voluntad y sobre todo la calidad humana. ¿Qué otra? Pues bueno, será algo que el dictamen nos lo marque y que nos lo marque también Contraloría una vez que nosotros lo hayamos aprobado. Bien, está obras públicas, está por supuesto la de discapacidad, está la de recursos financieros, están pidiendo que esté obviamente tesorería y bueno, algunas otras en el área administrativa. El caso de almacén ustedes lo leyeron claramente, la verdad es que lamentable, y no estamos hablando del todo. Desarrollo social igual, pero más allá de eso no estamos hablando de la situación que guardaban las oficinas. Si te fijas, el análisis viene en base a lo que se tenía que haber proyectado en base al recurso recibido. Yo creo que hay mucho por aclarar por parte de los ex servidores públicos. ¿Qué me preocupa? Me preocupa cómo nos puede afectar todo lo de ramo 33, porque finalmente acuérdense que es un recurso que seguramente vamos a tener que devolver nosotros, que finalmente hay formas para devolver, pero que se vuelva a aplicar en el municipio, nada más que así, tienes que hacer un proceso ahí contable, y pues bueno, estar en posibilidades de poder hacerlo después de enero, ojalá. Me preocupa que se violente de esa forma la confianza que otorgó el ciudadano. Entonces, nuestro trabajo, sin duda, es esclarecer a medida de lo posible, y que se entienda que no somos nosotros, que fueron la 12ª administración. Insisto, tampoco hablo de una persona, hablo de varios funcionarios y varios servidores públicos que incurrieron en una manera distinta de hacer las cosas que no era la clara, ¿no? Y que no era la transparente. Entonces, ¿qué queremos? Pues que vengan y que nos expliquen y que le expliquen al pueblo y a los ciudadanos qué pasó. Bueno, somos administraciones distintas, se podría poner en juego, sí se podría poner en juego, nosotros tendremos que hacer un compromiso institucional de pagar, porque es institucional, insisto, pero hay que primero saber qué pasó, en dónde está. Hay empresas ahí, hay registros de empresas, y las empresas de Hacienda están registradas, así que seguramente yo creo que si hacemos el trabajo que nos corresponde, que es turnar a las instancias, tendremos en ello el respaldo para decirle al gobierno federal, oye, espérame. Nosotros hicimos la parte que nos corresponde, que es denunciar, que es señalar, y pues bueno, estarnos amparando un poco al respecto. ¿Qué vamos a hacerle frente? Le vamos a hacer frente, insisto, de manera institucional. En otra pregunta.